Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, un gusto nuevamente. Gracias, igual. Ok, ya estamos como culminando esta semana. En un día jueves ya se siente un poquito el cansancio acumulado, pero aquí estamos y vamos a tener un fin de semana largo. Yo creo que eso es lo más emocionante. Sí. Y quizás anticipándome un poco, ¿verdad? El lunes no lo vamos a ver, sino que nos vamos a ver el martes. Entonces la próxima semana no será de lunes a jueves, sino que será de martes a viernes. Vamos a tener viernes. Sí, será la próxima semana. Ajá. Así que se los anticipo desde ya. El audio se escucha abajo. Sí, quizás estoy. No, bueno. Se escucha bien, licenciada. Ok. Vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Para que... Gracias. Y si no, pues ahí controlamos el volumen. Entonces, pues nos anticipamos y planificamos la próxima semana, ¿verdad? Que va a ser de martes a viernes. Ok. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Y son las funciones y fórmulas. Fíjense que este tema de las funciones, pues como funciones, hay tantas funciones en Excel que quizás no todas las personas las usan todas, pues, o sea, por eso hay como una clasificación de funciones como para cada profesional, ¿verdad? Que si tal vez hay funciones de ingeniería, pues esa profesión las usa, funciones financieras, funciones matemáticas, funciones lógicas. Entonces hay un grupo de funciones que hay un tipo de profesional que utiliza una categoría, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas funciones básicas que vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo saber para qué me va a servir una función, una de las funciones básicas? Pues lo que tenemos que hacer es ir quizás explorando las funciones, pero como son tantas, entonces una vez se queda esta, ya ni sé ni para qué me puede servir, dice uno, de tanta función que podemos aplicar. Entonces vamos a ver algunas básicas. Y vamos a ir explorando nomás quizás para conocer las categorías de funciones. Y la ventaja es que hay un asistente de funciones. Cuando hay un asistente, eso nos facilita la comprensión de la función. Más allá de eso, de que hay un asistente, también hay una ayuda de esa función. Y en esa ayuda hay unos ejemplos. Entonces eso nos ayuda muchísimo más a la comprensión, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de función, hasta el momento, quizás la mayoría de veces hemos utilizado fórmulas. Cuando hablamos de fórmulas es cuando hablamos, por ejemplo, de igual a una celda más otra, igual a C1 más B1, igual a C2 menos D2, por ejemplo. O multiplicaciones de celdas o división de celdas. Entonces, esa es una fórmula, pero una función entonces va a ser una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular, ¿verdad? Entonces, ya viene una función que hace la tarea que se necesita. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Para crear una fórmula que haga referencia a valores de otras celdas, lo primero que ya sabemos que el primer paso que nos vamos a encontrar es, por supuesto, estar situados en la celda. Uno, selecciona una celda. Dos, escriba el signo igual. Nota, las fórmulas de Excel siempre comienzan con el signo igual.
3, seleccione una celda o escriba su dirección en la celda seleccionada. Aquí hay un ejemplo de este cuadro que tiene venta, gastos generales, beneficio. En un determinado mes, se inicia con el signo igual. Y ya sea que se escriba B2 o que se haga clic en la celda o que se utilicen las flechas direccionales para ubicar la celda que se va a operar. Número 4, escriba un operador, por ejemplo, el guión para restar. 5, seleccione la celda siguiente o escriba su dirección en la celda seleccionada. Esto ya es una fórmula, no una función, sino que una fórmula simple. Igual a B2 menos B3. 6, presione entrar. El resultado del cálculo se mostrará en la celda que contenga la fórmula. Entonces, eso ahí va a decir B2 menos B3. Bueno, pues ahí a lo mejor nos va a dar un, bueno, es un 20, ¿verdad? El resultado. Ya no veremos la fórmula, sino el cálculo ya hecho. Ver una fórmula. Al escribir una fórmula en una celda, también se muestra en la barra de fórmulas. Recuerde que todo lo que se ingresa en una celda también se puede apreciar en la barra de fórmulas. Para ver una fórmula, seleccione una celda y esta se mostrará en la barra de fórmulas. Entonces, aquí se ve en la barra. En este caso, esta resta se ve en una celda y también se ve, no más que está diferente. Esto simplemente es una fórmula y esto es una función, la función suma, que está sumando la celda B2 más la celda B3. Escribir una fórmula que contiene una función integrada. Uno, selecciona una celda vacía. Dos, escriba un signo igual y luego escriba una función. Por ejemplo, igual suma para obtener los valores totales. Escriba un paréntesis de apertura. 4, seleccione el rango de celdas y después escriba un paréntesis de cierre. Las funciones siempre llevan sus argumentos entre paréntesis. Por ejemplo, esta, que se están reflejando ventas de un semestre, de enero a junio. Entonces, en el total se puede observar la función suma y entre paréntesis el rango de B2 hasta G2. Y entrar para obtener el resultado de esa suma. Las partes de una fórmula de Excel. Una fórmula también puede contener algunos o todos los elementos siguientes. Puede tener funciones, referencias, operadores y constantes. Y estas son las partes de una fórmula. La número 1 es la función. En este ejemplo, la función pi. Estos asteriscos que son los operadores, esta es como la número 4, el asterisco y el acento circunflejo que es para potencia. A2 que es una referencia de celda y el número 3, este número 2, digamos el número 2 que es la parte 3 de la fórmula es una constante. Que puede ser pues, números o valores de texto escritos directamente en una fórmula, como por ejemplo este 2 y los operadores, por supuesto. Entonces, lo que es hay una cosa. Excel, si encuentra este orden, no es que va a multiplicar primero y después va a ser la potencia.
Excel tiene su jerarquía de operaciones, a menos que se agrupen entre paréntesis, así como en matemática. Lo primero que Excel resuelve al no encontrar paréntesis, estos paréntesis son de la función. Todas las funciones tienen sus propios paréntesis, en los que dentro de ellos, en la mayoría de funciones, van los argumentos. Los argumentos varían de una función a otra y ahí se vuelven diferentes. Entonces, el 3.1416, que es como nosotros lo conocemos desde cuando estábamos en básica, nos enseñaron el valor de pi, multiplicado por un valor, cualquier valor que se encuentre en la celda A2. Y ese valor elevado al cuadrado. Entonces, les repito, Excel no va a resolver primero en el orden que lo ve. Primero lo que va a hacer es la potencia. Excel primero realiza potencias, luego realiza multiplicaciones y divisiones y después realiza sumas y restas. A menos que se le indique, entre paréntesis, que eso sea lo primero que haga, porque entonces si encuentra paréntesis, pues eso es lo primero que va a realizar. Entonces les decía, si nosotros quisiéramos que en este caso primero resolviera la multiplicación, tenemos que colocarle paréntesis y después que lo eleve al cuadrado. De lo contrario, Excel hará primero la potencia y luego la multiplicación. Pero así es como se comporta, ¿verdad? Ya matemáticamente. Esas son entonces las partes de una fórmula. Vamos a ver en la práctica algunos ejemplos que tenemos allí en la hoja que se nos dejó disponible. Las operaciones básicas, como la suma. La suma la podemos hacer así, con una fórmula normal, presionando el signo igual, presionando la celda que deseamos sumar, presionando el operador de suma, que es el más, y en este caso ya no puedo hacer clic en la siguiente celda porque la edición de la de abajo me tapa la celda de arriba, entonces puedo usar la flecha o escribir el nombre de celda. Entonces, esto es lo que se quiere sumar. C4 más C5. Entonces, esa es una de las maneras básicas de sumar. Ya vimos también que podemos utilizar la función suma. Fíjese que yo no escribí el signo igual. Esa es otra manera que usted puede iniciar una fórmula colocando el signo más. Realmente el signo más es nomás por comodidad, porque cuando tenemos el teclado numérico a la derecha, cuando tenemos un teclado numérico aparte, a veces es mucho más cómodo. Yo quizás tengo mucho esa costumbre. Me sale mucho más cómodo utilizar el más, que le va a funcionar igual que un igual, ¿verdad? Entonces la función suma nos dice, suma todos los números en un rango de celdas. Yo puedo escribirlo tal como lo vimos en la teoría, yo puedo escribir el paréntesis. Si no, yo puedo hacer doble clic en la función y vean que ahí están los argumentos de la función. Los argumentos de la función suma son puros números. Es decir, quizás no puros números que yo le voy a poner, por ejemplo, el número 2, sino que seleccionar el número de celda. ¿Y qué deseo sumar? Voy a seleccionar los números que deseo sumar. Y ahí están. También lo puedo ver. Si hay problema de visión aquí, puedo verlo en la barra de fórmulas. Y allí pues estoy segura que esos son los números. Voy a cerrar el paréntesis
indicando que ya terminé la suma. Y eso es, pues, otra manera de hacer la suma. Con fórmula y con función. Viene la resta, no tenemos una función para restar. Vamos a hacer la resta de 35 menos, voy a subir con la flecha el valor que está en C9. Y ahí tenemos la resta. La multiplicación igual, la multiplicación básica, seleccionamos el primer valor. Asterisco para multiplicar en Excel por el siguiente valor, el otro valor que se quiere multiplicar. Y ahí tenemos la multiplicación. Hay una función para la multiplicación que se llama producto. Dice que multiplica todos los números especificados como argumentos. Entonces, el producto, cuando hago doble clic, igual, me pide qué quiero multiplicar. Voy a seleccionar, fíjense que independientemente, vamos a ver lo que sucede. Independientemente que esté seleccionando una celda que no tiene un número, voy a presionar Enter, me hace el producto. Desde E4 hasta G4. Aquí ha omitido esa X que estaba ahí, simplemente tomó las cifras significativas, que es el 3 y el 5 que están en las celdas E4 y G4. Entonces, multiplicación con fórmula y multiplicación con función. Para la división tampoco tenemos una función. Para la división, la celda, la pleca, o la diagonal para dividir entre el número deseado, el número que está en la otra celda que se va a dividir. Y ahí tenemos ya las operaciones básicas. En la siguiente hoja tenemos funciones de texto. Funciones de texto. Texto en columnas. En algunas ocasiones tenemos nombres en una sola columna, pero viene en algún momento que necesitamos separar el primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces haremos lo siguiente. En la pestaña Datos, aparece esta categoría que se llama herramientas de datos. Y es este comando que se llama texto en columnas. A ver, me dice un mensaje, no se seleccionaron datos para redistribuir. Yo no seleccioné datos. Voy a presionar aceptar y voy a venir a seleccionar el rango de datos. Voy de nuevo, pestaña datos, herramientas de datos, texto en columnas, y aparece el asistente para convertir texto en columnas. Este es el paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son delimitados. Delimitados por algún separador. Aquí hay una coma separando apellidos y nombres. También hay espacios en blanco separando precisamente palabras como uno escribe normalmente. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. De manera predeterminada me deja delimitados. Y dice acá, caracteres como comas o tabulaciones separan campos.
Entonces, cuando tengamos datos separados, no necesariamente solo comas o solo tabulaciones. Aquí no hay tabulaciones. Aquí lo que hay es coma y espacios en blanco. Pero no le voy a mover esa opción. No se la voy a mover y voy a presionar siguiente. Esta es una vista previa de los datos seleccionados. En esta vista previa no ha pasado nada, no hemos hecho nada. Presionamos siguiente. En el paso 2, establecemos los separadores. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Vea que el separador de manera predeterminada tiene seleccionado tabulación y por eso es que en la vista previa tampoco vemos algún cambio. Estos datos no tienen tabulación. Tampoco tienen punto y coma, pero sí tienen coma. Voy a desmarcar tabulación y automáticamente yo elijo coma y veo el cambio. Ya veo que hay dos columnas. También tienen un espacio y mire lo que ocurre. Ya me deja primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces ahí nos vamos dando cuenta en la vista previa antes de presionar siguiente. Esta es la que queremos en este momento. Siguiente. En el paso 3, pues ahí ya seleccionamos en qué formato queremos los datos, pues vamos a darle, no le vamos a cambiar eso. El destino, ¿dónde queremos los datos? En la celda B6. Sí, ahí los queremos. Aquí. En la celda B6, ahí necesitamos que inicie en 4 columnas. Finalizar. Dice, aquí ya hay datos. Aquí en la columna B, aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlos? Presionamos aceptar. Entonces ya nos separa los nombres que teníamos en una sola columna. Ya ahora los tenemos separados. Aquí sucede al contrario. Tenemos datos separados, nombres, apellidos, y deseamos que estén en una sola celda, en una sola columna. Para concatenar, hay una función que se llama concat, vamos a utilizar. Concatena una lista o rango de cadenas de texto. Observamos que la siguiente función se llama concatenar. También funciona. Tiene un triángulo amarillo. Excel lo que hace en este momento es que en las versiones recientes, si hay más versiones más adelante, muy probablemente la función concatenar ya no va a aparecer. Ahorita todavía la conserva. En versiones anteriores no estaba la función concat, solo estaba la función concatenar. En estas versiones Excel aún conserva las dos, pero muy probablemente en las versiones posteriores ya no aparezca concatenar y por eso la tenemos con triángulo amarillo. Siempre funciona. Pero la reciente con la que Excel se queda, con la que se quedaría, es con concat. Entonces, esa es la función y vea los argumentos que tiene la función. Argumentos de texto. Entonces, ¿cuáles son los textos? Si yo hago esto, miremos lo que va a pasar. Quiero concatenar H6 e I6. ¿Qué va a suceder? Sí lo concatena, pero no es la manera de cómo lo queremos. Entonces vamos a hacerlo porque no nos deje espacio entre nombre y apellido. Entonces, ¿qué hacemos? Estas plantillas a veces se ponen lentas. En realidad, no se preocupe si es su equipo. En realidad son las plantillas estas que algo pasa que no tienen como muy rápido el proceso, pero sigamos.
La función concat, entonces, ¿qué texto? ¿Cuál es el primer texto? Este texto. Mire que el separador de argumentos es punto y coma. Fíjese si en su equipo es punto y coma, porque en algunos el separador es una coma. Escribo punto y coma y ahora, ¿cuál es el otro texto que queremos concatenar o unir o pegar? En este caso, como lo que sucedió es que no le dejo espacios entre nombre y apellido. Entonces, entre comillas, mi texto 2, entre comillas, shift 2 para la comilla, un espacio en blanco, shift 2 para cerrar, comilla. Entonces, ahora me va a concatenar H6 con un espacio en blanco. Mi siguiente argumento, punto y coma, separo los argumentos con punto y coma. Y el texto 3 será el apellido. Ahora sí, ya tendría que verse normal. Cierro el paréntesis. Y ahora pues ya vemos que es así como necesitamos nuestro nombre. Ya no separado, sino que en una sola celda. Aquí simplemente, como ya lo hicimos y ya sabemos que así lo queremos para todos los otros nombres, pues simplemente arrastramos. Y ya tenemos los nombres en una sola celda, como se deseaba. Fórmulas de texto. Mayúscula. Este texto está en minúscula, pero queremos convertirlo a mayúscula. Entonces, la función se llama mayúscula. Si solo hacemos un clic, aparece la breve ayuda. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces, doble clic en la función y el argumento de la función dice que se llama texto. ¿Cuál texto? Este. De ese texto lo quiero en mayúscula. Ahora, este texto que dice minúscula lo queremos en minúscula. Entonces, la función es minúscula. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Doble clic en la función. El argumento de la función es texto. Hago clic en la celda. Enter. Y el texto está en minúscula. Tipo oración y nombre propio es la misma función. La función se llama nom propio. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás, que ya no logré leer, pero vamos a leer el comportamiento. Esta función nom propio tiene un argumento texto. ¿Qué quiero convertir a nombre propio o tipo oración? Ese texto que está en esa celda. Y eso es lo que hace la función nom propio. Cada palabra le deja la inicial en mayúscula. Y como es la misma función para nombre propio, ¿qué espero? Que al aplicar la N y la P aparezcan en mayúscula. Y esa es la función nom propio. Y esta, pues, la función promedio. Recuerde que lo podemos hacer acá también, ¿verdad? Aquí en la pestaña inicio, aquí en este icono, también podemos encontrar la función promedio. Entonces, si la seleccionamos de acá, automáticamente Excel identifica, ¿verdad? Que como si adivinara, ¿verdad? Ese es el comportamiento de Excel, como si adivinara. Porque trabaja mediante patrones. Entonces, la función promedio me dice, hemos interpretado como que usted quiere promediar de C5 a E5. Es correcto, eso queremos. Si está correcto, presionamos Enter. ¿Y cómo es la función promedio para todas? Pues ahí solo o arrastramos o en el control de relleno, que es ese cuadrito miniatura que aparece en la esquina,
que el puntero, al posicionarse sobre él, se convierte en una cruz negra delgada, se puede presionar doble clic también para hacer el relleno. Y todas las celdas, vean, ya tienen promedio. Y lo que va cambiando, pues, por supuesto, es la referencia relativa. Son como las funciones básicas. Digamos, acá ya sabemos cómo hacer una suma. Entonces, simplemente, ¿verdad? De la función suma de estos dos números. La resta de este menos este. Sí, claro que sí, Marlon. ¿Se puede ocupar redondear? Por supuesto que sí. Ya lo vamos a ver. Como les decía, ¿verdad? Usted va a ir explorando las funciones y buscando la que más le puede servir y la que más le puede ayudar a resolver sus necesidades diarias, ¿verdad? Y la multiplicación, pues que ya sabemos cómo, si yo lo quiero hacer con la función producto o simplemente hacerlos por celda. La división, la celda entre la otra celda. La potencia. No, ya no están, Jorge. Esos yo los incluí. Ajá. Esos yo los puse. No están en la plantilla. Pero son súper parecidos. O sea, solamente es como para o demostrar nuevamente, ¿verdad? Pero ya vamos a ver las funciones que nos dice el compañero también. La potencia sería, por ejemplo, si yo quiero... Estoy segura que no es el equipo. No sé si a ustedes les pasa. A mí particularmente en estos archivos, no sé por qué se me... No me hace pronto lo que yo solicito. Sé que no es el equipo. Entonces, no sé si es que a ustedes les pasa o a lo mejor tengo que investigar qué otra cosa puede ser, porque aquí se me ha quedado. Se me quedó congelada. Potencia. Selecciono el primer número, el acento circunflejo, y elevada al otro número. Aquí no me apareció. Vamos a ver. A 2 elevado el acento circunflejo. Ah, es que como es un acento, funciona como la tilde normal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a 2 elevado a la A3. Ahí pues siempre 1 porque a veces el arredo inter que se pone lento. Sí, Elizabeth, cierto. Gracias. Pues 1 al cuadrado va a ser 1, ¿verdad? Eso va a ser así. Aquí igual tenemos una suma, ¿verdad? Aquí ya está hecha esta suma, que es la suma de G2 a G5. Aquí lo mismo, aquí tenemos solo porque el producto es diferente. Pero, por ejemplo, quiero que vean que cuando vamos aquí a suma, cuando solo dejo el puntero en el icono, dice que se puede utilizar el atajo alt más igual. Alt más igual. Entonces voy a presionar. Si yo solo presiono al igual, no pasa nada. Lo que pasa es que el igual se activa con el shift. Shift 0 y sabemos que nos muestra el igual. Entonces si yo presiono alt shift igual, vean que automáticamente me aparece la suma de ese rango. Entonces, solo verifico que eso es lo que quiero sumar y presiono enter. Esa es una manera más fácil, ¿verdad? Y la otra es que yo seleccione el rango hasta la celda donde yo quiero dejar la suma, presione alt shift igual y automáticamente ni vista ni siquiera, ¿verdad? Sino que simplemente pues una suma sumamente rápida.
solo lo compruebo en la barra de fórmulas. Está esta función de contar, que también la encontramos aquí en las funciones básicas, contar números. Esta función nada más le va a contar celdas con números. Entonces, ¿cuántos números hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 es lo que espero que me muestre con la función contar. ¿Ok? De esas celdas, yo quiero saber cuántas celdas hay ahí, que solo le va a contar celdas con números, la función contar. Aquí tenemos otro ejemplo para concatenar y lo podemos hacer de una manera diferente. No con función, lo podemos hacer con una fórmula. Y podemos decir, ok, el formato de arriba, quiero el apellido, concatenado está el operador de concatenación, que es el ampersand, concatenado a una coma, pero esa coma, como es un texto, lo tengo que poner en comillas, entonces comillas, coma, y después de la coma hay un espacio, espacio, cierro comillas, concatenado con el operador de concatenación, que es el ampersand, concatenado al valor de esta celda, que es el nombre. Veamos qué sucede. Pues justamente lo que necesitaba hacer. Voy a regresar para explorar nuevamente. La celda concatenada, el ampersand, que es el operador de concatenación, entre comillas, la coma con un espacio, concatenado con el valor de la celda L3. Y como eso es lo que se necesita para todas, pues simplemente arrastro. Sigamos utilizando el operador de concatenación. Pero ahora, ya con función ya sabe cómo se hace. Pero con el operador de concatenación en el formato dice, ok, ahora queremos primero el nombre, la celda, concatenado con un espacio. Entonces el espacio tiene que ir entre comillas. Comillas, espacio, comillas para cerrar, concatenado al apellido. Y ahí pues solo hago el relleno si ese es el formato que se necesita. Quiero hacer aquí, aprovechándome de este espacio, utilizar las otras funciones básicas que aparecen acá. Ya sabemos, ya hemos aplicado la función suma, ya hemos aplicado promedio, hemos aplicado contar. Vamos a aplicar la función max. La función max me pide, ok, el rango, ¿de qué rango quiero el número máximo? De estos elementos, de estos importes. ¿Cuál es el número máximo? A simple vista, porque son pocos, lo vemos, pero cuando tenemos demasiados datos, no sirve, ¿verdad? Ese es el valor máximo. Quizás lo voy a hacer aquí, le voy a poner para saber que lo que estamos calculando ahí es el valor máximo. Y le voy a poner aquí que lo que queremos saber es el valor mínimo. Entonces voy a hacer aquí mejor las fórmulas. El valor máximo de ese rango, no de ese, no llega hasta la 14, sino que llega, solamente son los elementos nada más, ¿verdad? Esos son los rangos en los que tenemos que fijarnos y verificar que estén correctos. El máximo, luego el mínimo. Y selecciono solamente los datos de los que quiero el mínimo. Valor máximo, valor mínimo del RA. Las funciones de redondear, como nos decía el compañero. Funciones de redondear.
Hay varias funciones de redondear. Está esta que devuelve un número redondeado al múltiplo deseado. Yo no utilizo esa función tan frecuentemente. Redondea impar, redondea par, redondear más, redondear menos. A ver, pongamos unos números. Pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos ese número. Solo que lo voy a poner quizás más abajo para ir poniendo aquí la función que vamos a utilizar. La función que vamos a utilizar aquí, redondear mult. Impar y par. Le voy a poner redondear. Solo que le voy a quitar este más para dejar el texto nada más. Redondear mult. Redondear par, impar sería. La otra creo que solo decía redondear como para ir bien, redondear, para ir viendo lo que van haciendo. Y la otra me parece que era redondear más, redondear menos. Entonces utilizo la función redondear mult, devuelve un número redondeado al múltiplo deseado. Ok, el número, los argumentos de la función redon.mult son dos. Y vea que los dos valores son obligatorios. ¿De cuál número? De este. Punto y coma para separar el argumento múltiplo. No sé, le voy a poner 2. Ok. El 124 es el número siguiente a este número, ¿verdad? Entonces lo redondeó al siguiente. Eso precisamente hace la función redondear mult. Luego, redondea impar, redondea un número positivo hacia arriba y un número negativo hacia abajo hasta el próximo entero impar. Y solo tiene un argumento, esta función solo tiene un argumento, que es el número. ¿Qué esperaría yo? Ese es el número. ¿Qué número esperaría? Redondea el impar. El 125, ¿verdad? Eso espero. El 125, el impar. Entonces, el otro sería redondear par. Aquí sí no sé si nos va a dejar el 124 o el 126. Redondea un único argumento, que es el número. Y el 124. Luego nos va a redondear. En este redondear tenemos dos argumentos. La función redondear tiene el número, que es este, punto y coma para separar los argumentos. ¿De cuántos decimales quiero el número? Originalmente el número tiene 5 decimales, pero yo le digo, solo quiero 2. Entonces ahí me deja el redondear con 2 decimales. Luego el redondear más dice que redondea un número hacia arriba en dirección contraria a cero. Vamos a redondear. Tiene dos argumentos. Redondear más este. Y le vamos a dejar siempre 2 decimales. Se comportó igual, ¿verdad? Espero yo que el redondear menos, entonces ya no lo redondee a punto 46. Espero. Redondear punto menos, redondea un número hacia abajo, hacia cero. Este número con 2 decimales. Es correcto. ¿Verdad? En el redondear menos, pues no lo aproxima, ¿verdad? Y en esto, pues sí, va a ir aproximando y depende, ¿verdad? Eso de aproximación, igual, ¿verdad? Nos lo venimos aprendiendo desde,
desde bastante tiempo que hemos cursado algunos grados básicos, entonces desde ahí nos vienen diciendo como la aproximación, nos vienen enseñando ese tema. Sería la función redondear. Voy a ver acá en estos otros. Hay unas funciones que a medida vayan avanzando ustedes de nivel, van a ir viendo más funciones. Entonces hay algunas, por ejemplo, las funciones lógicas no las vemos en este nivel, ustedes las van a ver en el nivel intermedio. Las funciones de búsqueda las va a ver en el nivel intermedio y avanzado. Las funciones condicionales también, ¿verdad? Las va a ver en los próximos niveles, pero podemos ir viendo algunas. Si yo, por ejemplo, me voy a fórmulas. Aquí tenemos la biblioteca de funciones en la que nosotros exploramos y decimos, aquí están las usadas recientemente, aquí están las funciones financieras. Y yo les decía, ¿verdad? Para los financieros puede ser que ellos las usen todas estas, ¿verdad? Y digamos que vamos a utilizar, a ver, voy a poner aquí funciones financieras. Podríamos hacer algunas funciones financieras. Y veamos, por ejemplo, aquí hay unas funciones de pago. Solo que vamos a hacer algo. Vamos a utilizar la función. No, no quería eso. Me voy a ir aquí a esta fx. Voy a ponerle aquí que vamos a utilizar la función pago. Y en la celda B25 voy a presionar FX, que es insertar función, con el objetivo de que me muestre el asistente. Esto es lo que quiero. Entonces aquí en buscar una función, si yo ya sé cómo se llama la función, pues yo solo escribo pago, le doy enter y ya me la muestra. Es una función financiera, ¿verdad? Aquí están categorizadas las funciones. Entonces, vea que en la función yo puedo tener una ayuda sobre esta función. Y cuando ustedes se van a la ayuda, les muestra ejemplos de esa función. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre la función. Si yo presiono doble clic, me muestra los argumentos de la función. Estos argumentos que están en negrita son obligatorios. Estos argumentos que no están en negrita son opcionales. Entonces dice que la función pago calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Vaya. Digamos que una tasa de... Aquí hay que ser como bien... los números tienen que coincidir. Por ejemplo, si la tasa es anual, el número de periodos tiene que ser anual también, o la cifra del valor actual. Si la tasa es mensual, entonces habría que calcular también si los pagos van a ser mensuales. Si es tasa anual, número de periodos, si son pagos anuales. Entonces, tenemos que esos valores tienen que coincidir. O sea, no puedo poner yo una tasa mensual y pagos anuales. Entonces, eso no armoniza. Entonces, si yo pongo una tasa anual y pagos mensuales, no vamos a tener un valor correcto. Por ejemplo, qué sé yo, una tasa de 14.25%. Tasa, vea la aclaración. Como les decía, el asistente, precisamente por eso se llama asistente, nos ayuda a una mejor comprensión, aparte que tiene una ayuda que lo lleva a más ejemplos para que usted logre una mejor comprensión. Es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales. Al 6% de pagos trimestrales, dice ahí, ¿verdad?
Entonces, digamos, 14.25, si es anual, entonces, ¿qué tengo que hacer si los pagos van a ser mensuales? Dividir esa tasa entre 12. Número de periodos. Van a ser, si son 3 años, son 36 pagos. Porque ya definimos que es mensual. El valor actual, 3.500. El valor actual es el valor que se presta. Yo voy ahora a prestar 3.500 y me dicen 14.25 anual en 36 pagos, por ejemplo. Esos son los valores obligatorios, argumentos obligatorios. Dice que aquí tenemos un resultado. Antes de presionar aceptar, tenemos aquí un resultado y este me da negativo. Como es un pago, es un desembolso y por eso lo da negativo. No quiero que dé negativo. Le puedo poner menos 3.500. Si quiero, ¿verdad? Pero con tal de ocupar funciones, lo voy a dejar así. Le voy a decir con otra función lo que podemos hacer, ya que ese es el objetivo. Voy a dejar así los valores. Entonces dice que se van a pagar $120 por 36 meses con un préstamo del 3.500, ¿verdad? Y con una tasa de 14.25 años. Yo no quiero que eso aparezca en rojo ni en negativo. Puede ser que sí, porque es un desembolso. Pero vamos a envolver la función pago con una función que se llama ABS. Esa función ABS dice que devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin sin. Igual, ¿verdad? Desde la básica nos vienen enseñando que los valores absolutos son valores positivos todos. Entonces, la función ABS con su respectivo paréntesis, todas las funciones llevan sus paréntesis. La función ABS no más tiene un argumento que es un número, pero ese número no es, ese número es todo esto. Ese número es todo esto. Ese número. Entonces, simplemente, yo voy a cerrar, vea que el paréntesis cerrado está en rojo, porque ese paréntesis es de la función pago. Entonces yo tengo que cerrar el paréntesis de la función ADS. Cuando yo ya tengo mi último paréntesis en negrito, es porque es el último que tengo que cerrar. A esto le va a ver usted muchísima importancia cuando vea las funciones lógicas, vea las funciones de búsqueda, ¿verdad? Cuando esté en los próximos niveles. Entonces, ya hemos convertido ese valor a un valor absoluto auxiliándonos de una función. Entonces, aquí tenemos dos funciones aplicadas, anidadas, ABS y pago. Por ejemplo, utilizando una función financiera, vienen las funciones lógicas que no las veremos en este curso. Vienen las funciones de texto que ya hemos visto algunas de texto. Vimos la de minus. Y aquí hay muchas funciones de texto. Ahí ya vimos concat. Por ejemplo, esta función derecha. Le voy a poner aquí funciones de texto. Y le voy a poner acá función derecha. Y la voy a hacer acá. Entonces, la función derecha, recuerde que podemos utilizar el asistente. Y si no, también acá, ¿verdad? O simplemente venirnos aquí, texto, derecha. Y recuerde, los textos en negrita son argumentos obligatorios. Lo que no está en negrita no es obligatorio. Entonces, ¿de cuál texto quiero la derecha? De este texto. El resultado es O, porque solo me está agarrando el primer carácter de la derecha de funciones de texto, termina en O. Pero si yo le digo, aquí, aunque no sea obligatorio ese argumento de número de caracteres, aquí sí es de ponerle cuántos son los caracteres que quiero extraer de la derecha. Quiero 2, 3, quiero 4 caracteres de la derecha. Y mire,
Eso es lo que me va a devolver. Los cuatro caracteres de la derecha. Esto. Eso devuelve esa función. En fecha y hora, tenemos varias funciones que usted puede explorar. Por ejemplo, esta función ahora. Miren lo que hace ahora. Dice que el resultado es volátil, ¿verdad? No tiene argumentos la función, simplemente sus paréntesis, que todas las funciones tienen, pero que no tiene argumentos. Recuerde, aquí está la ayuda. Usted puede ingresar, explorar, ver los ejemplos, practicar. Y si presiona aceptar, mire lo que hace la función ahora. Me devuelve la fecha que tiene la computadora y la hora que tiene la computadora. La función ahora. Las funciones de búsqueda y referencia puede darse cuenta que son tantas y en el avanzado usted va a ver, en el intermedio va a ver algunas de búsqueda, en el avanzado va a haber otras de búsqueda. Matemáticas y trigonométricas, ABS es el que acabamos de usar, que devuelve el valor absoluto. Inversos cosenos, inversos de cotangente, aleatorios, ya hemos utilizado aleatorio.entre dentro de las funciones matemáticas está. Si queremos la función seno, funciones cocientes, funciones de combinar, funciones de coseno, entero. Aquí están las funciones de redondear, la función de suma, funciones de tangente, subtotales. Y en más funciones, aquí están las estadísticas. Hemos utilizado contar. Aquí hay un contar blanco, el contar sí, que lo va a utilizar en las funciones lógicas. Funciones de ingeniería. Muy probablemente los que trabajan en esta área de ingeniería, muy probablemente usan la mayoría. Funciones de cubo, funciones de información. Por ejemplo, es blanco, que si el número es par o es impar, que si no queremos ver errores, que si el contenido de una celda es número, ¿verdad? Funciones de compatibilidad no son de uso muy frecuente. Funciones de web no son de uso muy frecuente, ¿verdad? Entonces ahí pues las más utilizadas, ahí puede ir viendo tal vez, ¿verdad? Aquí en las de búsqueda, estas las va a usar más en los próximos niveles. Aquí usted tal vez puede sacar mucho más utilidad a las de fecha y hora. Por ejemplo, aquí la vamos a poner año. Número de serie, dice ahí, digamos, tenemos aquí una voy a utilizar año, ahí en, y voy a seleccionar esta celda, a ver, y me devuelve, mire, del contenido de esta celda, la función año me devuelve el año. La función izquierda, que es como al revés, ¿verdad? Voy a utilizar la función izquierda de este mismo texto, me ha extraído solo la primera letra y el número de caracteres. Digamos que ahora yo quiero las primeras tres, los primeros tres caracteres, y me va a devolver los tres caracteres de la izquierda de ese texto. Y las lógicas que les decía, lo va a ver en el nivel intermedio. Y algunas financieras que usted las puede seguir explorando. De estas no estoy segura si usted las va a seguir viendo, a menos que se tome un Excel financiero. Claro que sí, José David. Entiendo, ya estamos puntual, ya son las 8. Así que muchas gracias por estar. Que tengan una muy buena vacación. Y los veo el martes. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.